Good evening. Good evening. Hello. Okay, bien poquito sal. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Hello. Good evening, everyone. Hi. Good evening. This is Hello, the too. last day. Ay, no, to last day. ¿Cómo van? ¿Ya escribieron en el siguiente Last day. módulo? ¿Ya tienen todo listo para el siguiente módulo? ¿Ya lo escribieron? ¿Entregaron todos los papeles? Yes. Yes. Ok, Alejandra, no hay problema. Hi, good evening. Good evening. Tienen problemas con la cámara, dice. Bueno, espero ya estén todos, ¿verdad? Que no les haga falta nada, ya se hayan inscrito al siguiente módulo. Todavía no les han dado fecha, ¿verdad? No, Todavía todavía. no. No, todavía no, creo que No, todavía no. la próxima semana les avisaría. Entonces, es de que estén pendientes. Ya tienen sus diplomas todos, ¿verdad? Ya los sacaron. No, a mí me dijeron de que en la tercera semana de mayo que preguntara para poderlos ir a traer. Ah, vaya. Entonces sería la siguiente semana, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces tengan paciencia. Eso siempre les va a quedar ahí. Ahí es de esperar un poquito. Porque sí se los tienen que dar al final. Vamos a ver el diploma. Vamos a, entonces a empezar. Ok, vamos a darle share. Ok, this is the last day, guys. Este es el último día y vamos a resolver juntos este final exam. Y ustedes me van a ir ayudando. Vamos a ver qué es lo que piden el primero. Dice, es un listening. Este listening dice que es listen to Helen and Mark's conversation and select the best answer to the question. Vamos a ver entonces, vamos a escuchar el listening y vamos a ver qué es lo que piden la pregunta. La primera dice, where are Helen and Mark going? Está preguntando, ¿dónde va Helen y Mark? Where is Smith's department store? ¿Dónde se encuentra la tienda departamental Smith's? La number four is, how do you get there? Está preguntando como la dirección, ¿verdad? How do you get there? ¿Cómo llegan ahí? What is Mark going to buy? ¿Qué es lo que va a comprar Mike? Mark, perdón. Tenemos acá las WH questions, ¿se recuerdan, verdad? De esta forma, pero estamos preguntando en presente. What is Mark going? Vamos a ver entonces a escuchar un poco. Permítanme que siempre sepa. Units 13 to 14 quiz. Part A. Listen to Helen and Mark's conversations. Check the correct answers. 1. Hey, Mark, where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday. I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No. I don't have any gasoline in the car. I'm gonna walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. 2. Uh-oh, I think we're lost. Where's Smith's department store? I'm not sure. Okay. Vamos a ver, en la primera, necesito ayuda a ver si me dicen ustedes que para dónde van Mark y Helen, dice, según el listening. A bank and a department store. A bank and a department store, yes, porque dice que Helen necesita el ride para el banco, mientras que Mark va al department store. ¿Por qué? ¿Qué va a ir a hacer ahí Mark? A ver quién me dice. A la department store. De acuerdo a lo que dijo Mark, ¿qué necesita de ahí?
A ver los demás. ¿Qué necesita Mark de la department store? Hello, what happened with the press? Ahí dice que Mark necesita un qué. A ver. Creo que un departamento. ¿Qué es lo que necesita Mark? Necesita ir a la department store, a la Smith's department store, ¿a qué? En la primera lo decía. Un presente parece. Yes, ¿para quién? Ahí decía al inicio. Un presente, yes, ¿para quién? Al inicio lo dice él. Ay, qué bárbaros, lo ponen para atención. Helen. No, para Mark. Miren, vamos a volver a escuchar. Father. Father, yes. Father. Para su papá. Para su father. Yes. Vamos a escuchar el cumpleaños del papá. Ajá. Tanto que se tardaron en decirme eso, ¿verdad? Vaya, vamos a escuchar de nuevo. Units 13 to 14 quiz. Part A. Listen to Helen and Mark's conversations. Check the correct answers. 1. Hey, Mark, where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday. I need to buy him a present. Ahí lo dice, yes. En el mero inicio lo dice. Father's birthday. Está cumpliendo años su papá y por lo tanto necesita un regalo y quiere ir a la Smith's Department Store, obviamente a comprárselo. So I'm going to Smith's Department Store. Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. 2. Uh-oh. I think we're lost. Where's Smith's department store? I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? No, not really. Well, I think it's on 2nd Street. No, it's not. We're on 2nd Street now. I think it's on Main. You're right. It's on the corner of 1st and Main. Ajá, number 2. ¿A dónde dice que queda la tienda de Smith's? On the corner of 1st and Main. Yes, en la esquina de 1st and Main dice que queda la Smith's Department Store. Vamos a ver. How do you get there? ¿Cómo llegar ahí? 3. So how do we get there from here? Well, we're on 2nd now, right? Yeah. So we just walk up 2nd to Main. Are you sure? Yes. Then we turn right. It's down the street on the left. Ajá, number 3, ¿dónde dijo? Walk up 2nd to Main. Walk up 2nd to Main. Hay dos de que caminen hacia la segunda. Aquí la última. Quieren. La primera y la última. ¿Cuál la sería? Última. Right. The three. Dijo three. Al final. Turn right, dijo. Yes. Right. Ajá. Dijo al final. Right. Van a girar a la derecha. Entonces, van a caminar hacia la second stream. Second to Main. Y luego van a turn right. Okay. Es the last one. La última dice, what is Mark going to buy? ¿Qué es lo que va a comprar Mark? Escúchame. También lo voy a volver a. En la esquina superior. Bien. Lo recargué porque no sé por qué. Well, I think it's on 2nd Street. No, it's not. We're on 2nd Street now. I think it's on Main. You're right. It's on the corner of 1st and Main. 3. So how do we get there from here?
Well, we're on site for your father. I'm not sure. Maybe a tie? Oh, no, not a tie. No? Then what? How about a nice sweater? Look at these sweaters here. Oh, they are nice. I think I'll get him one. Thanks. ¿Quién le quiere comprar Mark a su papá, dice? A ti. Al inicio él dice que quiere comprar a tie, que es una corbata. Y ella le dice de que... Y ella le dice que por qué mejor no le compra un... A sweater, yes, very good. Ella le sugiere que mejor un suéter, ¿verdad? Que una corbata. A tie es una corbata, ¿ok? Vamos a ver entonces. Let's continue. Complete the sentences, dice. The department store, este es sobre las prepositions. Yes, que vimos en una de las clases. Vamos a ver. Es el, y podemos observar, ¿verdad? Aquí es el mismito que estuvimos viendo ahí en clase. Vamos a ver. Primero. Complete the sentences, dice. Vamos a ver. La primera, the department store is... Next to the bank. Yes, que está next a la par de... Yes. Number two, Al's Coffee. ¿Dónde está Al's Coffee? Across from the movie theater. Okay, vamos a ver acá. Al's Coffee across from the movie theater. And the last one, Maria's Restaurant is on the cover of Main Street and Second Avenue. Maria dice, vamos a ver Maria's, restaurant is on the corner of Main Street and Second Avenue. Okay, tenemos entonces las prepositions next to, que significa, a ver si se recuerdan, next to significa en español. Junto a, a la par. Junto a la par. Across from, ¿qué era? Al cruzar la calle y on the corner of es en la esquina. Okay, very good. Thank you. Vamos a continuar entonces. Ahora este es que vamos a seleccionar the best answer. Por ejemplo, la respuesta para cada pregunta, ¿verdad? La primera dice, "Where your parents born in the US?" Pregunta dice, que si tus padres nacieron en Estados Unidos, ¿cómo podría ser la respuesta? Está preguntando, si tus padres nacieron en Estados Unidos, ¿cómo tendría que responder yo? No, they weren't. My parents were born in Japan. Yeah, very good. No, dice. Porque las otras, vamos a ver, I grew up in Tokyo, está preguntándome dónde nací yo. Tampoco de mi English teacher, ni cuando vine yo a New York, ni cómo fue. Entonces tendría que ser, no, they weren't. My parents were born in Japan. Entonces, aquí lo vemos. ¿Qué tipo de pregunta es esta? WH question o to be en pasado. A ver quién me dice. To be en pasado. Where your parents? Entonces está preguntando si tus padres. Ok. Ya la segunda sí sería una. ¿Una qué? WH question. Y pregunta, where did you grow up? ¿Dónde creciste? Por lo tanto, la opción sería. I grew up in Tokyo. Busquen la palabra clave. Aquí dice el verbo, miren, recuérdense que cuando les enseñé las WH questions in past simple, ponemos el auxiliar que ya indica que está en pasado y el verbo que le sigue no debe de sufrir el cambio.
En cambio, le dije, cuando quieren poner la respuesta a esa pregunta, el verbo sí sufre el cambio. En este caso, el verbo grow up. En sí, grow. ¿Es un verbo regular o irregular? A ver, ¿quién me dice? Irregular. 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 ¿Y por qué será eso que es irregular? Porque cambia. Cambia su... ¿Cómo se dice? Simplemente es porque no lleva la ED, no sigue ninguna regla. Ajá, entonces esa sería la principal. Y en este caso, grow up en presente es grow, crecer. Y en pasado es grew. Solo sufre un cambio en una letrita, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es irregular. La number three, who was your first English teacher? Esa es una... Es otra WH question, pero con el to be, pueden observar acá, ¿verdad? Con was. Dice, who was your first teacher? English teacher. ¿Cuál sería la respuesta correcta? My first English teacher was Mr. Sato. Mr. Sato. Yes, está preguntando who. Who es para referirse a una persona. ¿Quién es esa persona? ¿Quién fue tu primer profesor de inglés? Entonces, yo tengo que decir, tengo que continuar la pregunta con my first English teacher. Y en pasado, como estamos hablando en pasado, digo was, porque was se refiere solamente, ¿a cuántas personas se refiere was? ¿A uno o a dos? A uno. A uno. A uno. Singular, yes. Entonces sería, was Mr. Sato. Este parece como vivió en Japón, así son los apellidos. Number four, when did you come to New York? Siempre en simple past. Vamos a ver, ¿cuándo? Así se dicen por dos dígitos en inglés. 19 y 98, 98. Very good. Y podemos observar aquí el verbo come. No sufre ningún cambio porque ya refiere aquí el did que significa pasado. Y yo respondo, I, como me está preguntando a mí, when did you? Y yo le respondo, I came to New York in 1998. Ahora vamos a la number five. Olga está haciendo ahí. Who was your first day in the U.S.? How was, perdón. Está preguntando el qué en esta pregunta. ¿Cuándo ¿Cómo fue? Fue tu primer día. Ah, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? How. Recuerden que how pide manera. La manera en cómo fue ese día. ¿Cómo fue tu primer día in the U.S.? A ver. It was a little scary. A little scary. Very good. Fue un poco, ¿qué dice? Scary, ¿qué significa? De temor, algo así, miedo. Ajá, como que le dio un poco de miedo a él. Pánico. Cuando llegó, yes. Entonces, vamos a ver. Yes, tenemos acá. Estas son más que todo preguntas con WH questions y con to be in the past. Vamos a ver. Match the verbs to the nouns. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Dice. Instructions. Match the verb with the correct words or phrases. Vamos a unir los verbos con la palabra correcta o frase correcta. Por ejemplo, tenemos had. ¿Had qué significa? Tuvo. Tuvo, ajá, en pasado. Yes. Y el presente de ese had
¿Cuál sería? A ver si me dicen. Have. Yes, very good. Have presente, tener, y had, tuvo en pasado. Entonces vamos a seleccionar una. Had, ¿cómo se puede decir? Had photos, had a picnic, had tennis, had a play, had swimming. Had a picnic. Yes. Okay. Number two. Played. Had es un regular or irregular verb. Irregular. Yes. Es irregular. Yes. Porque se escribe completamente diferente. Diferente. Okay. Uh-huh. Yes. Tenemos play en cambio. Play es un verbo regular. ¿Y cuál sería esta regla que sigue played? Para agregarle ed. A ver quién me la dice. Se tienen que recordar. ¿Cuál era la regla que tenía que seguir cuando un verbo termina en Y? Ah, pero este verbo, además de terminar en Y, tiene una vocal antes. Solo se le agrega ed. Solo le agregamos ed, very good, muy bien. Sí, en el caso contrario, que si ese verbo tiene una Y, les decía al final, y en vez de una vocal es una consonante, ahí ¿qué vamos a hacer? Se le quita la Y. Solo se agrega T. Se le quita la Y. La Y y le agregamos Y. ¿Cómo? Yes. Así es. Muy bien. Se elimina esta Y, le ponemos la Y y le ponemos ED al final. ¿Ya? ¿Sí? Pero en el caso de play, como dice que termina en Y, limpio, y hay una vocal antes, pues se queda así, solo le agregamos ED. En este caso sería played tennis o swimming. Tennis sería, ¿verdad? Porque está diciendo... Uh-huh. Tenis. Pasado. Tenis. Took. ¿Irregular o regular? Irregular. Irregular. Yes. Chelo, eso me cayó. Irregular. Yes. ¿Cuál sería el presente de este? Took sería. Took. Take. Yes. Take. Sería de tomar. Took, pasado. Take, presente. Vamos a ver. Took. Es un verbo irregular y sería photos. Yes, photos. Very good. And number four, went. Regular or irregular? Irregular. Very good. ¿Y cuál sería el presente de went? A ver si se recuerdan. Go. Go. Very good. Go. Yes. Ir. Ido. Pasado. Entonces, went. Swimming. And the last one, number five, is saw. Voy a nadar. Saw es otro verbo regular este. Saw. Irregular. Sí. Es irregular. Yes. Y significa ver. Vi. Sí. Yo vi a. Play. Es el único. Play. Un juego o una obra. Un juego. Play. A play. Entonces quedaría had a picnic, play tennis. Un picnic pasado, ¿verdad? Play tennis. ¿Cómo diría en inglés? Perdón, en español. Play tennis. Jugado tenis. Pasado, ¿verdad? Took photos. Tomado, ajá, terminan en esa, vamos a ver, took, ahí ya le dije, went, fue nadar. Yes. And saw a play, vi un juego, vio. Very good, guys, vamos a el penúltimo. It dice complete the conversations, select the correct form of the verb. Entonces vamos a seleccionar la forma correcta del verbo. Vamos a ver en la primera, dice a good weekend.
Sí, tiene que ser una pregunta, ¿verdad? Tiene que comenzar con el auxiliar porque vemos acá que tiene el question mark. Esa es la pista, es la clave que le dice que tiene que comenzar con did. Entonces dice, did you, y como está hablando, did you have or had? A ver quién me dice. Have. Did you have? Yes. Not really. I. El pasado. Ahí ya tiene que ir el pasado. I studied all weekend. Studied. ED. Se elimina Y, pongo I de puntito, agrego ED. Regular. Number two. Anything last weekend? Aquí me dice también que es pregunta. Entonces, ¿cómo comenzaría? Did they do? Did they do? Yes. Ellos hicieron anything algo. Last weekend. Anything last weekend. No hicieron nada. El verbo do, de hacer, ajá. They do. Yes, they hiking in the woods. Went. Ahí la respuesta tiene que ir en past. Went. Yes, they went hiking in the woods. Number three. Esta es otra question. A ver, ¿quién me dice? Did she get? Presente, porque got es pasado. Yes, did she get anything at the mall? Respuesta. No, she went shopping, but she... Did not boy. Primera, segunda o tercera. La primera. Didn't buy. No, she went shopping, but she didn't buy anything. Okay. Vamos a ver. Correct. Las otras son las revises. Pero han de estar buenas si ustedes me dijeron. Confían ustedes. I trust you. Ok, este es el reading. El reading dice, vamos a leer el siguiente artículo de Home Alone. Se parece al nombre de la película de Mi Pobre Angelito, se dice así, Home Alone. Vamos a ver instructions. Read the article, then answer the questions. Ahora, Home Alone. ¿Quién quiere leerlo conmigo? El primer párrafo. ¿Quién quiere ser el primer voluntario en leer el primer párrafo? Ay. Permítame, lo voy a hacer grande. Ahora sí. ¿Quién me dijo? ¿Quién quiere el primer párrafo? Yo. Ok, vamos a comenzar entonces. Jerry Carlson, 16, had a terrible weekend. His parents went to visit his aunt, but he stayed home. He woke up early on Saturday and went downstairs to the basement to do laundry. Okay, thank you, Lourdes. Vamos a ver el segundo párrafo. Another volunteer? Can I? Yes. Can I read? Okay. Yes. Luego va Jennifer. He went back upstairs, but at the top of the stair, the door was locked. Yes. He pushed on it, but it didn't open. He called to his neighbors, but they didn't hear him. Okay, thank you, Juan. Vamos a ver quién me levantó la mano. Jennifer, parece que me dijo. Vamos con el tercero. Ok. Luckily, Jerry had food to eat. There were some extra groceries in the basement, and he had a place to sleep. He bought some clothes from the laundry on the floor and sleep on the bed. Okay, thank you, Jennifer. And the last one. ¿Quiere leer el último?
¿Quién me levantó la mano? Yo. Víctor. Vamos a ver, Víctor, el último te toca. Okay. His parents came home Sunday morning and found Jerry in the basement. We called Jerry late Saturday night, but he didn't answer the phone, say his father. We came home right away. We're just happy he's all right. All right. Okay, thank you, Victor. Muy bien. Ahora que ya lo leímos, vamos a las respuestas y digo. Why did Jerry go to the basement? ¿Por qué se fue Jerry al sótano, dice? A ver. To do laundry. To do laundry. Sería to do laundry. Sí, no dice nada de play Nintendo, ¿verdad? Where did Jerry sleep? ¿Dónde durmió Jerry? On the floor. On the floor, dice. Jerry slept on the floor. Why did Jerry's parents return home Sunday morning? ¿Por qué los papás de Jerry regresaron temprano el domingo en la mañana? Because Jerry didn't answer the phone. Because Jerry no respondió el teléfono. Because a neighbor called him and let him know Jerry was stuck in the basement. La number two sería? No. Three. Because Jerry didn't answer the phone when his parents. Ah, okay. Los papás estaban preocupados porque no contestaba el teléfono. Yes. Entonces podemos ver acá. WH question siempre en pasado. Jerry go to the basement to do laundry. Where did Jerry sleep? Where? WH question in past. And why did Jerry? También en pasado. Vamos a ver. Yes, that is correct. Very good. Sería la última, ¿verdad? Solo revisé estas dos. Y vamos a ver. Aquí tendría que terminar. Entonces, vamos por aquí. ¿Me pueden apagar el micrófono ahora? Sí, les voy a explicar algo que les tengo acá. Thank you. Creo que este es. Vamos a ir al último de acá. Vamos a ver un poquito de otro reading que me faltó ponérselos ayer. Este lo terminamos y este fue el que me faltó. Vamos a ver. Ahora todavía tenemos más tiempo para los que no participaron, pueden seguir participando. Chicos, vamos a leer este de Ricky Martin. A ver, de los que ya me participaron, thank you. Ahora vamos a ver quién me quiere leer el primer párrafo acá. Yo, teacher. Ok, Kevin. Ricky Martin, which born in San Juan, Puerto Rico. On December 34, aquí, acuérdense. 1971. Ay, acuérdense como les dije. Se dice primero 19 y luego 71. 1971. Decilo. 1971. Y el 24, ¿cómo lo digo? Les enseñé las fechas también. Digo 24. 24. Ok, continúa. He was always a performer. As a child, he appeared in television, commercial, in studying, singer. Ok, thank you, Kevin. Vamos a ver, another participant para el segundo párrafo. Estamos hablando de Ricky Martin. De la vida desde que comenzó, de su vida. A ver quién más. Hay 18 muchachos. Si no, voy a decir quién. Cecilio. Ok, Cecilio, vamos. At the age of 12, he journeyed the Latin boy band. Menudo. He walked hand with. No alcanzo a ver, está muy pequeña la letra.
with them. No alcanzo a ver, teacher. Acá está. Es que se ve un poco como no está bien el. ¿Ahora sí lo puede ver? Ok. Empiezo o. Desde he worked. At the. He worked hard with them and he became very well known. But he left the group after 5 years. Okay, thank you, Cecilio. Muy bien. Aquí dice 12. Déjale, edad de 12. Vamos a ver. Siguiente, another volunteer. Para el tercero, es más largo el tercero. O lo elijo yo. I miss. Yo. Ok, vamos. Martin moved to New York City, but he did not work for years. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded two Spanish language albums. Mm-hmm. After this success, he moved back to the U.S. 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 Yes. US. Thank you, Jenny. Ahora, el siguiente. Vamos a ver quién más. Todos tienen que participar. Vamos a ver los participantes acá. Vamos a ver. Hi, teacher. Bye. Okay. Vamos. Back in the U.S., mm-hmm. in a period on the American Swan Opera and in the Broadway show, Les Miserables. Then he made his first English language album. Ok, hasta ahí sería. Thank you, Maribel. Ahí está otro más cortito. Vamos a ver si me lo lee. José Alfredo, léame ese pedacito. That album was by Ricky Martin. His biggest hit living, La Vida Loca, was on that album. Thank you. Ok, Jennifer Nusset. El último. Okay. Now he's yamos around the world, but he still works hard and he still loves things, as he said. As he said to a reporter for the newspaper used today, I want to do this forever. Okay. Thank you. Very good. Okay. Si pues estuvimos poniendo atención al reading, estuvimos adentrándonos un poco a la vida de Ricky Martin. Decía ahí cuando comenzó en la banda Menudo. Obviamente él nació, dice, en San Juan, Puerto Rico, el 24 de diciembre de 1971. ¿Cómo se decía la fecha? Fue el primer tema que les di, ¿verdad? ¿Cómo se dicen los días? Los días, perdón, y los meses. No vimos los años. Pero ya les expliqué que se dicen de dos por dos. Es decir, primero digo 19 en inglés, obviamente, ¿verdad? Y después digo 71. Y diría 19 es 19 en inglés. Y 71 en inglés es, a ver qué me dice. 71. Yes, very good. ¿Y cómo les dije que se decía 24 en inglés? La fecha. 24. 24. Al final con TH no tiene que ser solamente 24, porque si dicen 24 es el número, no, el número ordinal, ¿verdad? Entonces tenemos el 24 y se siente la TH al final. Entonces dice 24. Read the article, then write a question for each answer. Vamos a irnos a este mejor. De los números de lo en qué orden pasaron los eventos de la vida de Ricky Martin. Y esto lo tengo acá.
en la día. No, pues, aquí está. Vale. A ver si se recuerdan. El primero dice, el primerito de todos fue que he was born. Obviamente es el primer suceso que pasó cuando nació. Tenemos a ver si se recuerdan de lo que estuvieron poniendo atención. ¿Cuál de estos sería el segundo que pasó? A ver si se recuerdan de lo que leyeron. O lo vuelven, vamos a volverlo a poner acá. De los eventos, vamos a ordenarlos desde que nació hasta que se mudó a Nueva York, dice, y se quedó viviendo ahí. Desde aquí dice, nació es el primer evento. Luego, el segundo evento, ¿cuál sería? Empezó a menudo. Se unió a la banda Menudo. A la banda Menudo. A los 12 años. Aquí, a los 12 años, dice. At the age of 12, he joined the Latin vibe, Latin band Menudo. Entonces, el número 2 sería, a ver, where is it? A sería, ese sería el número 2. Luego, ¿cuál sería el siguiente? Si ya dice, luego de haberse unido, dice que trabajó muy duro y se... se hizo muy, muy famoso, muy reconocido, pero dice que después de 5 años dejó el grupo. Entonces, ¿no dice 15? Aquí está. H. He left Menudo, o sea, dejó el grupo, sería el tercero. Luego vengo yo al siguiente. Dice que Martin se mudó a Nueva York, donde no trabajó por cuánto tiempo, dice. Teacher, el segundo momento no sería estudió canto. Aquí no dice. Tengo, sí, perdón. Yes, tienes razón, aquí está, lo había obviado este. Entonces sería, he appeared in television commercials and studied singing. Entonces ese sería, primero studied singing, luego he left Menudo, el tercero. Yes, very good. El cuarto, entonces, estábamos que se mudó a Nueva York. ¿Cuál sería? Aquí está, ¿verdad? Ese sería el cuarto. He moved to New York City. Se mudó a la Gran Manzana. Luego, dice, pero no trabajó por un año. He was very frustrated, so he moved back. He moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Se mudó, después de no haber trabajado un año, dice, en Nueva York, se mudó a México. Entonces, el quinto sería, el quinto evento, ¿cuál sería? Ajá. He moved to Mexico. He moved to Mexico. Letter J. He moved to Mexico. Mexico. Ajá, yes. Muy bien. Luego dice, so he moved to Mexico and got a part on a Mexican soap opera. Soon after that, he recorded 2 Spanish language albums. ¿Cuál sería el sexto? Y por the albums. What letter? No. He record album in Spanish. In Spanish? No. Vamos a ver. He made. Yes. Sí. Spanish. Sí. Letter? Sí. Spanish. He made an English language album. Album. Vamos a ver. He recorded 2 Spanish language. Dice, solo grabó 2 álbumes en español. Y dice, ve, Spanish language. Entonces, el otro momento, evento sería, he recorded albums in Spanish. Grabó álbumes en español. Ese sería el siguiente. Luego, de grabar los álbumes, dice que after this success, obviamente fue un éxito, he moved back to the US.
se mudó de nuevo, ¿para dónde? New York. Entonces sería... He moved to New York City. He moved to New York City. No. Me. He... Ah, he returned. Ah, porque primero se mudó, dice, a Nueva York. Se había ido de Nueva York y obviamente regresó a los U.S. Mm-hmm. He returned to the U.S. Luego dice, cuando ya estaba en los U.S., he appeared on an American soap opera in the Broadway show Los Miserables. Los Miserables. Dice que después de que se fue a Estados Unidos de nuevo, fue y apareció en un teatro, en un Broadway show. ¿Cuál sería entonces? Because he was frustrated. He appeared in a Broadway musical. Luego de hacer ese musical, dice, en Broadway, ¿qué es lo que pasó? Dice, then he made his first English language album. Luego, después de haber hecho el de español, hizo el de el álbum in English. Entonces, English. Sí, he made an English language album. Hizo su segundo álbum, pero que su tercer álbum, perdón, pero que fue en inglés. Luego dice, that album was called Ricky Martin. Ese álbum fue llamado Ricky Martin. Y el más grande hit de ese álbum, ¿cuál fue? Dice. La Vida Loca. Living la Vida Loca. Living la Vida Loca. Yes, ese fue el hit más grande de él cuando grabó su primer álbum en inglés. Was on that album. Es decir, estaba en ese álbum. Entonces, vamos a ver. Ya los cubrimos todos. Look to Mexico, boy band. Yes. And the last is now he's famous around the world. Ahora es famoso alrededor del mundo, but he still works hard and he still loves singing. As he said to a reporter for the newspaper USA Today, que lo quiere hacer para siempre eso de cantar, dice. Okay, muy bien. Ahora les pregunto a ustedes. Who is your favorite? Me van a escribir ahí en el chat. Who is your favorite singer? Ustedes me van a poner my favorite singer. Por ejemplo, yo le voy a poner acá. My favorite singer is... Vamos a ver. Ay, qué difícil esta pregunta. Hay tantos que me gustan, pero mi favorito sería... como dice singer, tiene que ser uno. No dice banda, ¿verdad? Singer is... Pongamos un ejemplo que sea... Selena Gomez. My favorite singer is Selena Gomez. Ahora, ¿cuál es su cantante favorito? Escríbanmelo ustedes en el chat. Es Chayanne. Yes. Chayanne es buen cantante. My favorite singer is Alejandra Guzmán. Ok, casi solo mexicanos. Very good. Michael Jackson. Yes, that is a good singer. My favorite singer is Thalía. Yes, Thalía también. Paulina Rubio. Está Vicente Fernández, Luis Miguel, Raúl Alejandro también, al igual que Rosalía. Freddie Mercury, very good. Ok, it's Eminem, les gusta el rap. Ok, ya vi que les gusta el rap. My favorite, no conozco Junior H. ¿Qué tipo de música es Junior H? Junior H. A ver si me dicen, ese sí es nuevo para mí. ¿Qué tipo de música es? My favorite singer is Redimidos. Esa es una banda, creo. Julieta Venegas también es muy buena la música de ella.
My favorite singer is Tini, Hash, and Dana Paola. Okay, there are many of them. Son muchos tus artistas favoritos. Los míos también, son varios. Pero solo puse uno. Corridos tumbados. Ah, okay. Muy bien, no había escuchado de él. Okay, BTS. Ah, pero ya se separaron. My favorite singer is Mon Laferte. Hey, yes. Buenos gustos lo que tienen, guys. Vamos a ver, Jesús Adrián Romero. Okay. Les gustan los gospel, la música cristiana. Muy bien. Vamos a ver quién más falta. Todo, solo uno. No, vamos a ver. Bob Marley. Okay, very good. Reggae. Al único que no conocía es a ver, les dije. A Redimidos, nunca lo había escuchado, ni a Junior H, que ya todos los conocen. Yes. Vamos a ver quién más puso. Bob Marley, Jesús Adrián Romero. Very good, guys. Ya están todos, creo. O faltan. En Marcos Witt, yes. So, toda esa es música cristiana. Muy bien. ¿Alguien más me falta aquí? 18. Creo que no me han contestado. Todos. Chayanne. Chayanne tiene buena música. Michael Jackson también. Vamos a ver. ¿Solo ustedes? Vamos, bueno. Pero hayan contestado todos. What do you know about his or her life? ¿Qué es lo que sabemos sobre su vida? Digamos yo. ¿Qué sé sobre la vida de Selena Gomez? Por ejemplo, that she has a makeup line. Creo que tiene una línea de maquillaje, Selena. She was dating Justin Bieber. También ella salió con Justin Bieber. Fue novia de Justin Bieber. Eso es lo que sé. Vamos a ver qué saben ustedes de ellos. Yo de Chayanne, ¿qué puedo saber? Era bailarín. Justin Bieber. Yo le voy a poner que Selena salió con Justin Bieber. Es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué ha hecho Selena? She has a rare. Como estoy hablando en pasado, she has a rare. She has, no, así es, lupus. She has lupus. Se conoce que ella tiene una enfermedad que se llama lupus. Algo complicadita, yes. Vamos a ver qué me pueden decir ustedes sobre sus artistas favoritos. ¿Qué saben de ellos? ¿Cómo se dice bailarín? Cancer. Permítame, everyone. Ah, no. Miren que yo mandé todos estos y solo se lo mandé a alguien. Aquí va. Ahora sí. She dated Justin Bieber and she has lupus. Esas son las cosas que yo sé de Selena Gomez. Yes. Tenemos también dancer, es el bailarín que me acaban de preguntar. Este, puede ser que a Freddie Mercury le gustaban mucho los gatos. Yes. Eso es lo que sé de él. Eminem, que bueno, que tiene una hija, sé yo. She has a daughter. No, he has a daughter. Vamos a ver quién más me puso de Chayanne. Que lo único que sé de Chayanne es que tiene una sobrina que se llama Lele Pons, que es bien famosa. Eso es lo que sé de él. Vamos a ver de los demás. Ustedes escríbanme también algo que sepan de sus artistas favoritos. Por ejemplo, yo les puedo decir a Alejandra Guzmán, casi no sé mucho de ella, la verdad. Pero sí sé que es un poco así como escandalosa, ¿verdad? Que le gusta bastante, como que tiene bastantes problemas. De Michael Jackson, pues Michael Jackson, hay una infinidad de cosas de él. Michael Jackson, que he was famous since he was a kid. Desde pequeño formó una banda con su familia, ¿yes?
luego se empezó a cantar. Teacher, ¿cómo se dice compositor? Se dice, vamos a ver, permíteme, creo que se dice compositor. Compositor. Así. ¿Así? Yes, así como está. Compositor. Vamos a ver los demás. Redeem is a rapper singer of Christian music and was from, okay. Delmi, ¿cuál te tocaba? ¿Cuál era tu singer? Delmi, vamos a buscar cuál era el singer de Delmi. Era Redimido, Miss. Okay, okay. Esa banda sí nunca la había escuchado, es primera vez. Redeem is, es un rapero. No, Es un rapero de música, es un cantante nada más. Aunque a veces se une con otro para grabar música, sí. Ah, okay. That is new. Mm-hmm. Thank you for the information. No sabía qué era. Es un es un rapero de música cristiana eso. Okay. Sí. Y fue, y él en una de sus canciones da el testimonio de cómo Dios lo ayudó. Es bien bonito. Y las canciones que tiene también. Okay, yo nunca lo había escuchado. Lo voy a tomar en cuenta. Eso es nuevo para mí. Thank you for... Timmy, no te va a arrepentir. Lo voy a buscar. Es bueno ese tip. Thank you. Vamos a ver los demás que dicen. Vamos a ver qué les decía de Thalía, that she married Tony Motola. Es lo único que sé, que se casó con Tony Motola, el dueño de Sony, creo que se llama. Vamos a ver quién más. BTS, que recientemente se separaron, ¿verdad? Y que bueno, hay uno que está ya trabajando en sus singles, ya el solito. Tenemos a Hash, de Timmy casi no sé nada, y de Dana Paola, que she worked in Elite, que ella salió en Elite, de Hash, que ella son dos hermanas, obviamente, que recientemente tuvieron un problema con Belinda también. Miren qué chismosos somos. Vamos a ver quién más escribió. Alejandra Guzmán, a woman with super husky voice and always generous. Ajá, eso es lo que decía yo. Alejandra Guzmán tiene muchos escándalos, por eso es que les digo yo, es como Gloria Trevi. Tiene, infinidades de escándalos. Vamos a ver los demás. What happened with the rest? ¿Qué saben de sus cantantes favoritos? Así como yo les dije, Selena fue novia de Justin Bieber. Junior X is Mexican singer and compositor. He's 20 years old. Ajá, pueden poner de dónde son. ¿Qué edad tienen, si están saliendo con otra gente famosa, etcétera? Julieta Venegas is a singer, songwriter, Mexican actress and activist. Very good. Eso sí, es una compositora, dice, es una actriz y activista. Vamos a ver, Junior X es de México, es un cantante y compositor, tiene 23 años y vive en Guanajuato, México. Jin y J-Hope, eso es lo que le decía. Y Jin y J-Hope recientemente se fueron como en Corea, es obligatorio a cierta edad unirse al ejército. Entonces, tienen que ir a cumplir con el deber. Very good. Ven que uno siempre está en sintonía con los escándalos de los famosos. Vamos a ver, what happened with the rest? Solo hagamos eso y terminamos. ¿Ya? Me faltan muchos que contesten. Marley, Bob Marley transcended thanks to music, but football always accompanied him. Okay. Bob Marley era muy famoso por sus rastras. ¿Cómo se dice? ¿Rastas o rastras? No, rastras es el camión, ¿verdad? Rastas. Rastas, yes. What else? ¿De dónde era Bob Marley? Where was he born? Por ejemplo, he was born in, yo creo que era de Jamaica. Jamaica. Yes. He was born in Jamaica. Y puede poner también que he died in, murió en, porque hay varios aquí que me mostraron ya artistas que ya fallecieron. Yes.
Pueden poner he died in, for example, 1999. Murió en tal año. Por ejemplo, Michael Jackson, he died in, ya no me acuerdo en qué fecha, como en 2010 parece. Vamos a ver. What happened with the rest? Vamos a ver, jamaiquino, jamaican, yes. Vamos con lo último ya. Esto es solo para ver cómo estamos aquí. ¿Qué saben de sus singers? Your favorite singers. Selena Gomez también creo que es half Mexican. She's half Mexican. Es mitad mexicana. Pueden poner también que algunos cantantes tienen descendencia mexicana, descendencia guatemalteca, etc. Poquitos me han contestado. ¿Qué pasó con los men? Los hombres. Los guys, los chicos. Solo uno me ha puesto. Ah, no, Cecilia. Mon Laferte is a compositor from Chile in Mexican nationality. Yes. Thank you. Mon Laferte, yes. Very good. Vamos a ver. ¿Quién más de los guys? De los... Eminem is credited with popularizing hip hop in America's upper and middle classes. Fue uno de los primeros blancos, así se le diría, ¿verdad? White people, que fuera rapero, ¿verdad? No se veía mucho en ese tiempo, pero ya estaba Vanilla Ice, ¿yes? Ya se conocía Vanilla Ice, pero Eminem se dio a conocer por sus letras que iban dirigidas siempre a burlarse de alguien en específico o de algo. ¿Yes? Muy bien. Es uno de los greatest rappers of all time. ¿Yeah? Michael Jackson died, en ese caso sería, died in 2010. Died. Muy bien. Very good. Vamos a ver. Ok, bueno, entonces vengo acá a la plataforma. Ya todos lo terminaron. Me siento muy, muy feliz porque ya todos finalizaron, completaron ya. Solo están esperita del diploma. Y ya, como escucharon, se los van a estar entregando ya como por la tercera semana de este mes. Así que tengan paciencia, ¿ok? Y si les falta algo que presentar, pues no se queden atrás y háganlo llegar allá, aquí a Inglés Corporativo, ¿ok? No sé si ya terminaron los demás. Hoy se conectaron, últimamente se estaban conectando poquitos. Bueno, no sé si tienen dudas, preguntas ya. Aquí terminamos ya el módulo. Ya de la otra semana en adelante, pues, les deseo la mejor suerte y que sigan aprendiendo más, ¿ok? No falten a clase. Thank you. ¿Okay? Thank you, Miss. Thank you, Miss. Fue un gusto estar con ustedes. Ojalá Thank you for all. Thank you. ¿Ok? Thank you so much. Thank you, teacher. Gracias, teacher. Okay, gracias. Sí. Esperamos verla pronto. Yo también espero verla pronto, ¿ok? Gracias. Igual, un gusto, teacher. Okay, teacher. Un gusto a mí. Puedo estar con ustedes. Cuídense mucho. Okay? Gracias, gracias. Gracias, igual. Gracias, igual. Bye. 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 Good night. Bye. 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 Good night. Good night. Gracias. Good night.